Buenas noches, estamos a unos instantes de ya iniciar con este concierto de Navidad. Hola amigos, buenas noches. Sean bienvenidos el día de hoy a este concierto virtual de Navidad. Los invitamos a que se pongan cómodos ahí en casita, con un café, un pancito y un buen chocolatito. Y lo más importante, en familia. Para iniciar, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué es la Navidad?
A ti que nos estás viendo el día de hoy, te pregunto, ¿sabes qué es la Navidad? ¿Alguna vez has escuchado algo sobre la Navidad? Pero vayamos más allá. ¿En tu casa celebran la Navidad? Y si es así, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo festejan la Navidad? Bueno, pues sin importar cuál haya sido tu respuesta, el día de hoy vamos a descubrir juntos qué es la Navidad. Para iniciar, hoy nos acompañan nuestros hermanos de Revolución de Cristo que nos interpretarán el regalo celestial. Les brindamos un fuerte aplauso desde sus casas. El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición ha venido el Salvador. Lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en su misión como siervo sin valor, despreciado y desechado fue. En carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. Por a la muerte fue llevado y crucificado. Porque me amó. Nos venimos a postrar ante el Rey de Israel. Hoy queremos adorar a ese niño de Belén. Él es nuestra salvación, quien nos dio la redención. Con amor nos perdonó toda deuda y transgresión. Despreciado y desechado fue, en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. Por a la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón ahí porque me amó. Porque me amó.
Buenas noches. Antes de presentar a nuestros siguientes invitados, quisiera decirles que algunas personas creen que la Navidad es un tiempo, una época, un temporal, una estación la cual se debe de celebrar. Pero esto no es la Navidad. ¿Esta es la forma en que tú celebras la Navidad? Presentamos a nuestro hermano Arturo Trujillo. Brindémosle desde casa un fuerte aplauso. Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El adviento es esperanza, la esperanza salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. Que se rompan las cadenas, que se cante libertad, el Señor nos va a salvar. Abre tu tienda al Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. Por la ruta de los pobres va María, va José, va en camino de Belén. En sus ojos mil estrellas, en su seno Emmanuel, Él será nuestro Rey. Abre tu tienda al Señor,
recibe de dentro, escucha su voz, abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el Thank you.
Atentos, porque esto aún no termina. Para otros la Navidad es solo un montón de regalos que vienen y van sacando sonrisas y esperando no quedar mal. Pero eso no es Navidad. Sin regalos, ¿habrá Navidad? Toca el turno de nuestros hermanos menores de nuestra parroquia representando el grupo de catequesis, Coro di Bambini, cantando para todos ustedes, Navidad ya va llegando. Brindémosles desde casita un fuerte aplauso. Lo que yo soñaba ha llegado.
No te muevas de tu lugar, aún tenemos muchas sorpresas más. Para muchos, la Navidad es una época triste, pues siempre trae consigo lágrimas y tristeza. Y que aunque haya mucha gente, la soledad siempre vive en su interior. Pero eso no es la Navidad. ¿Te has experimentado solo en la Navidad? Como tercer invitado, tenemos a nuestro hermano Cristian Millán. Recibámoslo con un fuerte abrazo. La Navidad, el nacimiento de Jesús, no se entiende sin el sí de una mujer, sin el vientre de una dama, no se entiende sin el abrazo de nuestra mamá, la Virgen María. Ella, la primera en adorarle, la primera en abrazarle, la primera en tenerle en sus brazos, en comulgarle. Hoy te invito a que, si tú no sabes cómo Jesús hacerlo nacer en ti, dile a la Virgen María, porque ella fue el primer sagrario. Que nosotros seamos un constante sagrario de Jesús en nuestras almas. Oh, primer sagrario, María, madre de Jesús. Oh, primer custodia, María, vaso espiritual. Tu seno se llenó de gloria, tu cuerpo se llenó de Dios, su sangre corrió por tus venas, su ser de ti se alimentó. Este segundo canto quiero que lo hagas tuyo y que allí en el silencio de tu corazón, en tu casita, invites a la Virgen María para que ella dé a luz en ti a Jesús. Dios te salve María, sagrada María, señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo, y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que
y que sea nuestro rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecado. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre rayos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de esa cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Mm-hmm.
Continuamos con nuestro concierto de Navidad. Para unos, la Navidad son las comelonas y las borracheras. Que entre más comida y más bebida haya, pues su Navidad será mucho mejor. Yo te pregunto, ¿para ti o así es tu Navidad? Para la siguiente presentación viene con nosotros la rondalla Sexto Sentido. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Thank you.
Hoy venimos ante ti, mi Señor. Hoy venimos a implorarte por toda la humanidad. Hoy, mi Dios, el mundo necesita de ti. El mundo quiere que le concedas la salud. Esa salud para poder vivir, para poder entregarte su corazón, poder entregarte todo su amor. Mi Dios, salva tu mundo. Aleluya, aleluya.
Para muchos, la Navidad es calor y es verano, es playa y vacaciones. La mejor temporada para no hacer nada ni por equivocación. Sobre todo, hoy que estamos en casa. Pero eso no es Navidad. ¿Son las vacaciones tu Navidad? Nos encontramos en la recta final de este concierto y con toda alegría vamos a recibir con un fuerte aplauso al coro La Asunción de María, que nos cantará un hermoso villancico. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Les traen regalos en su humilde zurrón. Ropo pom pom, ropo pom pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo pom pom, ropo pom pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pom pom, ropo pom pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Pom 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 pom.
puedes ayudar ahí en casita con tus palmas. Vamos a gozarnos en el Señor. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Duki, 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 da. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Duki, 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 da. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Duki, 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 da. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Duki, 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 da. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Jesús. Suenen campanas, que ya está aquí el niño Dios. Los ángeles del cielo bailan de contentos. Que sepa el mundo entero que Dios llegó. Thank you.
Jesús, nuestro Salvador, venid a Belén. El Rey del Cielo ha venido al mundo, venid a contemplarle. Nuestro Señor. Alegres de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Los ángeles del cielo bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Thank you.
Navidad tiene rostro y tiene nombre. Él es, aquí está, se llama Jesús. Él es la Navidad, aquí está la Navidad. Hermanos, todos acojamos la Santa Navidad. Todos recibamos el don de la Navidad. Abramos nuestro corazón para que entre la Navidad, para que entre Jesús, el Rey y Señor de la historia, el Rey y Señor de nuestra vida. Celebremos el misterio de la Navidad adorando al Dios hecho carne, adorando al Dios nacido de la Virgen María. Ahí en tu casa, póstrate, dobla la rodilla. Ahí en tu casa, recibe la Navidad. Para Dios, dice el ángel Gabriel, para Dios no hay nada imposible. Hoy, en este momento, recibe a Jesús, que es la Navidad. Él, tu Señor, tu Dios, el único Señor, el único Dios, viene a darnos muchos regalos, y el principal regalo es su amor, el amor que vence todas las cosas, el amor que sana toda herida, toda enfermedad. Recibe el amor eterno, el amor perfecto de Jesús el Señor. Otro regalo que Jesús hoy te quiere confiar es la Santa Paz. Recibe la paz en tu corazón, recibe la paz con los tuyos, recibe el misterio de la Santa Paz. La paz Jesús te da, la paz te confía, para que la compartas con tus seres queridos. Otro regalo que Jesús, Navidad, te confía es el perdón. Cristo Jesús te perdona. Cristo Jesús te dice: ven a mí, tú que estás fatigado y agobiado por la carga, y yo te daré alivio. Te dice Jesús: dame tus pecados, dame tus cargas, dame tus soledades para que celebres la Navidad. Perdona de corazón como Jesús ya te está perdonando. Perdona de corazón, y no solamente hoy, perdona mañana, perdona siempre. Esta es la Navidad, aquí está la Navidad. Recíbela en tu casa, recíbela de manera muy especial con esta bendición. Cristo Jesús bendice esos hogares. Cristo Jesús derrama la gracia espiritual y material que tú sabes, mi Señor, estos sus discípulos hoy necesitan. Cristo Jesús, que esa Navidad, que estos días en que anhelamos recibirte, contemplarte, nadie se quede, Señor, sin regalos. Que esa bendición, mi Señor, se quede en su corazón y la compartan con cuantos tú les envíes. Mi Señor y mi Dios, la gracia que recibió tu Madre Santísima, la gracia de recibirte en su corazón, en sus brazos, danos, mi Jesús, esa gracia también de recibirte en el corazón y también en cada pobre, en cada necesitado. Queremos, Jesús, recibirte. Danos la fe, Señor, para reconocerte en el más insignificante de nuestros hermanos. Señor, tú no quieres que estemos solos. Tú no quieres, Jesús, que la soledad reine en nosotros. Por eso, Señor, queremos que vivas para siempre con nosotros. Nuevamente, Jesús, queremos invitarte a que entres en nuestro hogar, en nuestro corazón. Señor Jesús, bendícenos con toda clase de bienes espirituales, materiales, presentes y eternos.
Hermanos, les invito a que en sus hogares se pongan de rodillas para recibir esta bendición. La parroquia de la Asunción te desea una feliz Navidad. Te desea un feliz encuentro con Jesús. Jesús Navidad. Jesús el Señor. Jesús el Dios único, el Dios que salva, el Dios que nos lleva a la vida eterna. Nos dice el pan bajado del cielo. Todo deleite. Oremos. A quienes creemos y confesamos que en ese sacramento está realmente presente Jesucristo, quien para redimirnos nació de la Virgen María, padeció muerte de cruz y resucitó de entre los muertos, concédenos, Señor Dios nuestro, obtener de Él nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es Navidad, tiempo de muchos colores, tiempo en que los corazones aprenden a perdonar. Es Navidad, tiempo de darte un abrazo, tiempo para mis hermanos, tiempo de recomenzar. Navidad debería ser todos los días, Navidad debería ser el año entero, y de nuevo cuando llegue el nuevo día a celebrar. Navidad debería ser todos los días, Navidad debería ser el año entero, y de nuevo cuando llegue el nuevo día a celebrar. Esta Navidad quiero que fluya en nuestros corazones como la lluvia a montones, el amor que Cristo nos vino a entregar. Es Navidad con mi familia, con mis amigos, el cumpleaños de Jesucristo, nos hemos reunido a celebrar. Navidad debería ser todos los días, Navidad debería ser el año entero, y de nuevo cuando llegue el nuevo día a celebrar. Navidad debería ser todos los días, Navidad debería ser el año entero, y de nuevo cuando llegue el nuevo día a celebrar. Navidad debería ser todos los días, Navidad debería ser el año entero, y de nuevo cuando llegue el nuevo día a celebrar. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos eternamente al Santísimo Sacramento. Amén. Y desde sus hogares les invito a que le demos un fuerte aplauso a Jesús Eucaristía. Tengan todos una feliz y santa Navidad. Un fuerte abrazo desde este lugar santo. Los quiero mucho. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaba. Me respondieron que sí, solo un momento te dejamos, y preocupado yo pensaba así, es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos y respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón al recibir a Cristo Eucaristía. Quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos. Todos los ángeles cantan.